hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Oh Señor, haz que por intercesión de la Virgen María merezcamos participar de la plenitud de tu gracia. Reza así el misal romano. En las misas, en la misa de la Bienaventurada Virgen María. Haz que, por intercesión de la Virgen María, merezcamos participar de la plenitud de tu gracia. El alto puesto que ocupa por su maternidad divina, en la obra de nuestra salvación, la Santísima Virgen María justifica plenamente el deseo de una vida de intimidad con ella. Lo mismo que el Hijo está tan a gusto junto a su madre, así el cristiano vive tan a gusto junto a María. Por eso, se ingenia de mil modos para mantener siempre vivo en su mente el recuerdo de la Madre del Cielo. Entre los muchos modos que en la Iglesia tenemos para tener siempre presente el recuerdo de la Madre del Cielo, el tener siempre delante de los ojos la imagen de la Virgen. Una imagen. Acostumbrándonos a saludarla todas las veces que nuestras miradas se encuentren. Cuando uno mira una imagen de la Virgen, no dejemos de hacer. Un acto de fe, de amor, de confianza, de petición, porque ella nos mira, nos escucha. Es esa mirada de los ojos que penetra y llega hasta la Virgen María, viviente en la gloria, y ya está junto al Padre. Y cuando yo hablo con ella, ella le comunica al Padre lo que le digo. Ella está en la gloria junto al Padre y a través de la visión beatífica nos ve, nos sigue, nos conoce y conoce todas nuestras necesidades. Nos ayuda con su asistencia maternal. Sería muy triste, ¿ves? Que como ya ella conoce todas nuestras necesidades, pues que no le hagamos, que no le expongamos lo que necesitamos, lo que queremos, que no le pidamos, que no tratemos con ella. Si ella ya sabe, ella ya tiene que hacer. O sea, que ella sepa, sí, claro que lo sabe. Pero eso no quiere decir que ya con eso todo está resuelto. Eso quiere decir que tienes que pedírselo. Entonces la madre espera a que nosotros se lo pidamos, porque así es como se mantiene el amor, así es como crece la fe, así es como expreso la confianza. O sea, ciertamente el bebé, cuando tiene alguna eh, necesidad, llora clama pide y la madre le socorre que la madre sabe mucho más que él y pues sabe ahora le conviene dormir por pues la cuesta dormir sin que el niño lo pida entonces la virgen va a hacer ciertas cosas sin que nosotros se las pidamos pero la inmensa mayoría de las cosas requiere que aunque ella sabe lo que necesitamos requiere que nosotros se lo pidamos. Hay cosas pues que espera a que nosotros le expongamos. Y eso lo hace Dios también. No nos pensemos es que Dios ya sabe, claro que Dios sabe, eso por supuesto. Dios sabe todas mis necesidades, pero es ley ¿ve? que yo tengo que pedirle. Que tiene que ser que yo, el libre y voluntariamente, acuda a él y le pida que me ayude en eso. Puede hacerlo y puede hacer milagros, lo puede hacer todo. Pero hay la inmensa mayoría de las cosas referentes a la gracia santificante, la liberación del pecado, la práctica de las virtudes, el ejercicio del bien, los, los méritos para la gloria, que no lo hace Dios sin mi cooperación. Es decir, sin que yo también intervenga pidiéndole, disponiéndome, aceptando y eh, secundando su gracia. Y Él me da muchas emociones. Pues así también con la Virgen. Esta ayuda y asistencia maternal de la Virgen depende en gran medida de mi relación con ella. Una vez recibida la Virgen María en los cielos, no dejó su oficio de madre de salud, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Así es delante esa intercesión de la Virgen delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos pide y alcanza gracia del Espíritu Santo, mociones, eh, los, los dones, y tantas, el, el amor del Espíritu Santo, la luz, la fortaleza, etc., ¿ves? del Hijo, para que Él interceda, me salve, para que me perdone y interceda ante el Padre por el perdón de mis pecados para alcanzar méritos virtudes gracias etcétera la intercesión de jesucristo es fundamental pero ella en esa mediación con el padre con el hijo con el espíritu santo hay cosas pues eh, hay veces que nosotros pensamos que nos conviene más una cosa y ahí es donde la madre actúa dándonos no lo que le pedimos, sino lo que necesitamos, lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros, para nuestra santificación, para nuestra salvación. Pero mmm, la inmensa mayoría de las cosas va a depender de que se las pidamos, de esa petición, porque como digo, ahí es donde se ejercita la fe, el amor, la confianza, la esperanza, las virtudes. Y lo que se me va a dar en el cielo es el premio de las virtudes que he practicado, no de las que podía haber hecho. Los actos de fe que he hecho, no aquellos que podría haber hecho en otras circunstancias. Entonces no nos van a dar un premio por lo que no hemos hecho. Siempre te van a dar gracias y la gloria por los méritos que hiciste. Por eso es que, que tengo que pedir porque en ese pedir es donde practico las virtudes. Así mediante la fe el cristiano puede vivir en contacto continuo con la Virgen, que vela como madre sobre él, espontáneamente, como por un impulso natural de su corazón, Multiplica a lo largo del día los pequeños ejercicios de piedad en su honor. Y hay gracias. La intervención divina va a depender, pues ahí lo tenemos en eh, la Sagrada Escritura, el Evangelio nos da tantas pruebas de ello. La hemorroida, ¿cuántas veces pidió? ¿Bien? ¿Obtuvo el milagro? Sí. ¿A la primera? No. Tuvo que pedir y pedir y pedir. Y mira, Señor, atiéndela, que viene detrás gritando. ¿Y qué, 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 qué se creen que estaba gritando? No era aullidos, era Señor, socórreme, Señor, mi hija. Venga a pedirle lo que ella quería: que él liberase a su hija de aquel demonio. Y como. El Señor no le escuchaba, ella persistía en su petición hasta que se le puso delante. Y el Señor todavía hace para que haga un acto de humildad y de fe mucho más grande, con el cual premiarle en el cielo por toda la eternidad con mayor gloria, mérito, santidad, felicidad. Le llevó hasta ese extremo. No está bien echar. El pan de los hijos a los perros, una eh, humillación con la cual ella ejercitaba la humildad profunda sí señor, pero también los perritos se comen las migajas y la fe y confianza en el señor plena. Y entonces por eso que has dicho el demonio ha salido de, de tu hija, ¿ve? Le llevó hasta ese extremo para darle la gracia. Por eso es que nosotros tenemos que estar clamando y pidiendo. Como, un como por un impulso natural de su corazón multiplica a lo largo del día los pequeños ejercicios de piedad en su honor, las invocaciones, la jaculatoria. Y todo lo que puede intensificar sus relaciones con María, el que es un verdadero hijo de la Virgen. Están las distintas formas de amor a la Virgen, de culto, de devociones: el sábado, el mes de mayo, eh, los primeros sábados de mes, las numerosas fiestas de la Virgen que son tantas otras ocasiones para recordarle particularmente, para meditar sus prerrogativas, para contemplar sus bellezas, para enamorarse cada vez más de ella. Por eso es bueno tener un calendario que tenga todas las fiestas. ¿ve? Hoy día ya te hacen unos calendarios que no aparecen más que la fiesta de Andalucía, la fiesta de no sé qué, la fiesta del, del chorizo y la fiesta del, del zapato. Así es que te ponen ahí una serie de tonterías, ¿ve? Entonces que va la fiesta del no sé qué, del chorizo, de no sé qué cosas ponen ahí y esto que el día de no sé qué, Entonces, ¿ve? Hay un calendario con los santos puestos, con las fiestas de la Virgen. Hoy se celebra la Virgen de tal, la Virgen de cual, entonces, para que hagamos actos de fe, de amor, de confianza, de alabanza al Señor y a la Virgen. En España tenemos más de 40.000 advocaciones. Así que todos los días tienen varias fiestas de la Virgen. Sobre todo si quieren... ...un día bien, bien de la Virgen, se van a septiembre, el 8, el 9 de septiembre... ...todas esas fechas primeras tan cargadísimas de fiestas de la Virgen. Es imposible llevar en la mente y en el corazón la dulce figura de María... ...sin sentirnos movidos a amarla, sin experimentar la necesidad... ...de demostrarle la verdad de nuestro amor procurando agradarle, procurando vivir como verdaderos hijos suyos. Así, concebida la vida mariana, la vida de devoción a la Virgen, la vida de intimidad con María puede penetrar y animar todo el conjunto de nuestra vida cristiana y hacernos más fieles en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios, para con nosotros para con el prójimo. Porque nada puede agradar tanto a la madre como vernos cumplir con la vida cristiana por amor a su hijo, a hacer su voluntad. Por otra parte, la vida así de devoción a la Virgen, Bajo la mirada maternal de María, la vida cristiana adquiere aquella dulzura especial y aquella suavidad que brota espontáneamente de la compañía de una madre dulcísima que rodea de atenciones a los que la aman y recurren a ella con confianza. ¿Cuántas veces una invocación a la Virgen y nos ha librado de tantos males, de tantos peligros? ¿Ve? La verdadera devoción a la Virgen María no consiste en un afecto estéril, transitorio, en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Aquí es donde se sabe realmente cuando uno tiene devoción a la Virgen, la imitación de las virtudes. Todo lo demás, el que tenga mucha devoción, y a veces vemos eso: que llega la Semana Santa y hay personas que votan a partidos políticos que van contra Dios, que llevan una vida eh, de pecado y de desorden total, pero luego están ahí, ¿ves? muy puntuales en esas fiestas nada más, en la fiesta de la Virgen de su pueblo, allá va a celebrar la fiesta, pero no viven, no cumplen con la imitación de las virtudes de la Virgen María. La imitación de María es precisamente otro aspecto de la vida mariana, de su vida y sus virtudes. Solo Jesús es el camino que conduce al Padre. Él es el único modelo. Pero ¿quién es más semejante a Jesús que María? Entonces no se nos olvide. Ciertamente, que eso es lo que nos dicen los protestantes, ¿no? Por ahí es donde atacan, ¿no? Que no hay más que mediador entre Dios y los hombres que Cristo Jesús. Así es, y tienen razón, y es verdad. Pero ¿quién vive mejor la doctrina de Jesucristo que la Virgen María? ¿Quién imita más a Jesús que a la Virgen María? Pues imitarla a ella, que es eh, humana como nosotros. Jesús es divino y humano. Entonces, al tener las dos naturalezas, tiene toda la naturaleza humana, pero también tiene naturaleza divina. Y en lo divino yo no puedo imitar a Jesús. En lo humano sí. Pero la Virgen María, ella es humana nada más, no tiene la naturaleza divina. Por eso a ella sí se le puede imitar plenamente, porque todo en ella, aunque eh, muy divina, pero todo en ella era humano. Jesús, eh, el estar siempre viendo al Padre, el eh, decir solamente lo que el Padre le dice, el hacer una serie de cosas, solamente Él, porque Él es Dios. ¿sí? y yo por más que quiera pues no puedo hacer lo que Jesús hizo. Decía San Bernardo de Claraval. Oh, señora, Dios mora en ti y tú en él. Tú le revistes con la sustancia de tu carne y él te reviste con la gloria de su majestad. Al encarnarse y habitar en el seno purísimo de la Virgen, Jesús la revistió de sí mismo. Le comunicó sus perfecciones íntimas. Le infundió sus sentimientos, sus deseos, su querer. Y María, que se abandonó totalmente a aquella acción profunda de su Hijo, fue transformada plenamente en Él, hasta ser su más fiel retrato. María es la imagen perfectísima de Cristo, pintada al vivo por el Espíritu Santo canta una antigua liturgia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Se posesionó plenamente del alma purísima y dulcísima de María y esculpió en ella con una perfección y delicadeza sumas todas las líneas, todas las características del alma de Cristo. Con razón se puede decir que imitar a María es imitar a Jesús. Claro, el Espíritu Santo, como dice eh, eh, el Arcángel, San Gabriel, vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, con su poder, con su gracia, con su virtud. ¿sí? No es cubrirla como eh, externamente. Es penetrarla totalmente. ¿Y qué hizo? Engendrar en ella al Hijo de Dios. Tanto el Espíritu Santo que obró en ella como el Hijo de Dios que fue engendrado en ella, transforman a la Virgen. O sea, su sentimiento en los sentimientos de Cristo, sus pensamientos en los pensamientos de Cristo, y así sus virtudes, su todo su ser, en la más perfecta imitadora de Cristo. Precisamente por esto nosotros la elegimos por modelo, del mismo modo que no amamos a María por sí misma, sino en orden y en unión con Cristo, de quien es imagen perfectísima. Jesús, que es el único camino que lleva al Padre, y María es el camino más seguro y más fácil para ir a Jesús. Al encarnar en sí las perfecciones del Padre, Jesús nos hizo posible su imitación. María, modelando en sí las perfecciones de Jesús, nos las has nos la ha hecho más asequible. Nos las ha puesto más a nuestro alcance. Por otra parte, nadie podrá decir con mayor sinceridad y verdad que María: sed mitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y eso también lo dijo San Pablo. O sea, no es que no tenemos que ir a Cristo y nada más. Es que San Pablo. ¿Ve? El apóstol de Cristo y está en, en la carta a los Corintios: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. No dijo, ir a Jesucristo y a mí no, ni, ni me miréis. No como Jesús vino a nosotros a través de María, así tenemos que ir a Jesús por medio de María, ella es la que nos da a Jesús. Si quieres encontrar al niño, ¿dónde está su madre? Ahí está, seguro. No hay otro camino. Si quieres ver al niño, pídele permiso a su madre. ¿ve? Si no, no te lo va a enseñar. Acude a la madre. San Luis María Griñón de Monfort. Ese gran apóstol de la Virgen. Dice en su tratado de la verdadera devoción, Oh amorosísima Madre, tú dices bienaventurados los que con la ayuda de la divina gracia practican mis virtudes y caminan tras las huellas de mi vida. Sí, oh Madre, ellos son bienaventurados en este mundo durante la vida por la abundancia de las gracias y de las dulzuras que de tu plenitud Tú les comunicas. Bienaventurados en la muerte que es dulce y tranquila y a la cual tú asistes para introducirlos en los gozos del cielo. Bienaventurados finalmente en la eternidad porque nunca se ha perdido un solo siervo tuyo que haya imitado tus virtudes. Esto es la devoción a la Virgen. E imitar sus virtudes, acudir a ella y pedirle su intercesión, ella que está en el cielo, como si Jesús decía, el que desprecia a uno de estos los, los pequeños, porque sus ángeles están continuamente en el cielo viendo el rostro de mi Padre, porque los ángeles, el ángel custodio de ese niño, de ese pequeño, de ese humilde, está delante de Dios intercediendo por él. Pues la Virgen María que está en el trono a la derecha del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo está intercediendo también por nosotros. Por eso hay que acudir a ella. Imitar sus virtudes y pedirle su intercesión. Ahí está la clave. Oh Virgen María, mi buena madre, sigue San Luis María Griñón de Montfort. Son verdaderamente felices y bienaventurados, lo repito con el corazón transido de alegría, los que no dejándose engañar por una falsa devoción hacia ti, caminan fielmente sobre tus pasos, siguen tus consejos y obedecen tus órdenes. Pensemos allá en la ...en las bodas de Caná... ...¿veis? ...la Virgen va y empieza a ver... ...ve el problema... ...acude a Jesús... ...después va a los... Eh, eh, ...criados, a los servidores... ...y dice, id a Jesús y haced lo que os diga... ...menos mal que lo hicieron... ...¿veis? ¿Quién eres tú ahora aquí para empezar a decir... ...tenemos un problema y ahora tú te vas a venir a meter aquí... ...¿veis? ...hicieron... ...por lo visto sin protestar... ...porque ahí no dice nada... ...directamente se fueron a Jesús... ...Señor, ¿qué tenemos que hacer? ...y Él les empezó a dar las instrucciones... ...y lo hicieron sin discutir... ...fíjense... ...primero... ...la Virgen va a intercede... ...y aparentemente... ...según algunos entienden... ...hay que entender... ...porque es que... ...el... El lenguaje, las expresiones, el, la, las ideas y, sobre todo, los sentimientos entre el diálogo de un hijo con un padre que se aman y que tienen un trato, o estás metido en sus mismos pensamientos y en sus mismos sentimientos, o no los entiendes. La, la Biblia de Straubinger. Este, este sacerdote tiene una introducción muy bonita y entonces dice que estaba una vez, pues, dos, eh, un hijo que, que se va a hacer el servicio militar, que se va a otro sitio, está con un amigo y está allí con el otro y recibe una carta o, o está estudiando en, en otra ciudad, está estudiando en una ciudad y entonces está allí con otro compañero y está leyendo la carta de su padre. Y cuando llega un párrafo, el padre está diciendo que mira, que esto, que aquello, que lo otro. Y le dice el padre al hijo, mira, eh, cuídate, hace esto, lo otro, le dice a Gino que se cuide, que coma, que duerma, que haga esto, que aquí no sé qué, porque si no, voy a ir a darte una paliza. Y entonces... El compañero que está leyendo aquello dice: ¿Qué padre más duro? Y él que lo está leyendo: Ay, mi padre, cuánto me quiere. <laughs> o sea, voy a ir a darte una paliza. Eso eh, como que decir que me vas a disgustar. Eso no es que voy para allá y que te doy, un, eh, que te voy a pegar, ¿no? O sea, pues, si no haces esto, voy a ir a darte una paliza. Es que mi padre, fíjate cómo, cómo me quiere, ¿no? Es que se preocupa por mí, es que tiene todo el interés en que yo me cuide y haga esto. Entonces, si eres hijo y lo ves desde esa conversación, ese trato con tu padre, mira que te voy a dar como no hagas esto, pero si es por tu bien, si no es que te voy a pegar, es que te quiero tanto que lo que quiero es que hagas eso y te lo estoy recordando nada más, pero ahí no hay dureza de corazón, no hay padre cruel, no hay terribilidad de ese hombre que, que, que es tan cruel y tan duro y tan... Pero el otro, que no conoce los sentimientos del padre y del hijo, qué padre tan duro tiene este. ve Porque si no hace eso voy a ir a darte una paliza, qué padre tan duro. Pues así dice, ahí es el, 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 la Biblia de Strauminger, dice, hay expresiones en la Sagrada Escritura que para nosotros pueden parecernos ¿ve? duras, que si una condenación, que si un, un castigo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y no es más que la expresión del amor del Padre, que tiene tanto cariño al Hijo, que le amenaza con grandes castigos. Pero no por los castigos, sino por el mucho cariño que le tiene al Hijo. Ay, si nosotros aprendiéramos estas expresiones de amor de Dios. Oh amor, el amor hacia ti, oh María. Lleva consigo una maravillosa ternura en la vida espiritual, y deposita en el corazón un sentimiento de confianza y de sumisión. El amor hacia ti nos dispone, sin darnos cuenta, a soportar con alegría a descubrir y a amar las varias penas y cruces de la vida. A Ti, oh María, soy deudor de mucho, mejor de todo. Soy deudor de todo, de mucho, más que más que de mucho de todo. Dios me dio todo contigo. Por eso la devoción a la Virgen, cuando vemos que se le ataca, no, sobre todo los protestantes y demás, pero que también tantos católicos que son fríos en su devoción a la Virgen. Hay algunos que sí, son católicos, pero la Virgen como que es eh, un segundo plano. En llegar a entender profundamente, Dios nos lo dio todo en el Hijo. Y al Hijo nos lo dio por la Virgen María. Sin la Virgen María no tenemos al Hijo. Eso es todo, esa es la clave si es que nos lo dio todo en el hijo y el hijo nos lo dio todo el hijo en maría pues, eh, pues maría tiene es una pieza clave en, en orden a la santificación la salvación la gracia divina etcétera no la gloria del cielo para todo ¿Cómo podemos ser ingratos? Por eso hay que amarla. Fíjense, si, eh, si miramos las reliquias que tenemos de la vida de Jesucristo, ustedes ven la es, extrema pobreza de Jesucristo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ahora, Estamos a dos mil años después, ¿verdad? Hagan un, un, un estudio, un seguimiento de las reliquias de Jesucristo. Tienen ustedes el paño de la, de la Verónica, tienen la sábana santa, tienen la corona de espinas, tienen la cruz de Cristo, tienen este. Y ahí la, las tinajas de la, de la boda de Caná tienen los vasos que usó en, en, en la Santa Cena. Y así te vas a ir descubriendo tantas otras reliquias en, repartidas por la cristiandad, concentradas en varios sitios eh, principalmente, pero repartidas por la cristiandad. Otras, entonces es el, el, en una procesión del Señor de los Milagros en Lima. Entonces venía a, a la diócesis de Chosica, sí estaba yo entonces allá, y allí tienen una astilla de la cruz de Cristo. Y entonces donde va el Señor de los Milagros de Lima, va también la, eh, en la procesión esa astilla. Y entonces aquella vez que yo participé allá en, en esa procesión fue la única. Bien. Y llega el obispo y dice: A ver, alguno, a ver tú. Y, y me llama a mí para que llevase la espina de Cristo, de la, la astilla de la cruz de Cristo. Así es que yo con mi reliquia acá, un relicario, con su. Digo, mira, eh, la misma cruz de Cristo cargándola yo, detrás del Señor de los Milagros. Un trocito, por supuesto, era una cosita pequeña, ¿no? Pero eh, el relicario era mucho más grande que la astilla, pero. Eh, desproporcionadamente grande comparado con aquella astilla. ¿Ve? Pues así como la iglesia tiene tantísimos recuerdos de Cristo y tiene todas esas reliquias ¿ve? de la vida, de la pasión, de las obras, de los milagros, de las acciones de Cristo, de los lugares donde estuvo y yo no he estado en Tierra Santa, a ver si algún día puedo tener esa gracia y esa oportunidad. Entonces, pero este... Es que allá, por aquí pasó, por aquí hizo, aquí estuvo, aquí no sé qué, tantas cosas. Entonces, es esto, ¿ves? si le tenemos que agradecer todo lo que hizo por nosotros y conservamos con este recuerdo, este cariño, este afecto, cualquier cosa que haya tocado, que él haya hecho, que él haya pisado, que él haya de alguna manera estado en contacto con su divina persona, y le tenemos con tantísimo, eh, diríamos, esa reliquia con tantísima devoción. La Virgen que le llevó nueve meses en su seno, que le dio su misma sangre, que le cuidó, le amamantó, que estuvo con él hasta el pie de la cruz, que está en el cielo. ¿Cómo no tenerle una devoción más grande a que a cualquiera de todas las reliquias? Y si siguen mirando, luego están las reliquias de los apóstoles. Porque ellos estuvieron en contacto con Jesús. ¿sí? ¿Cómo no le vamos a tener devoción? ¿Cómo no le vamos a amar? Quien ama a María camina por buena senda. Quien no te ama, aunque obrase milagros, no merece fe. ¿Cómo puede tener miedo? Quien sinceramente te ama, oh María. El que se ha dejado apresar por tus redes permanece firme en la eternidad. Oh Madre de Dios, cuanto más fuertemente me atraen y tiran los demonios, tanto más indisolublemente se arrollan en torno a mí los hilos de tu red. Madre admirable, ruega por nosotros. Oh María, que tus siervos sientan una ternura verdaderamente de niños en relación, en sus relaciones con Dios y se acomoden con tanta afabilidad y condescendencia los que te tienen devoción. Y vemos que hasta los pecadores tienen devoción a la Virgen. Hay algunos que viven una vida totalmente desastrada, pero a la Virgen le rezan sus oraciones, le tienen... Le ponen sus flores, le hacen, ve. Hasta llegamos a tener esos casos, ¿no? Yo no creo en Dios, pero en la Virgen sí. Uno se queda así como ve, turulato. Acudamos a la Virgen María. ¿Sí? Y ahora que estamos en el mes de mayo, pues de una manera muy especial, muy especial. Santa María es virgen, decía el padre Molina, vaciada de todo lo de la criatura. Es esposa para una unión esponsalicia con Dios, la plenificación de lo divino. Es madre para ser irradiante. Fecunda con la fe, fecundidad mayor, engendrar a Cristo no hay. El compuesto físico teándrico y la iglesia, el compuesto moral teándrico, el cuerpo místico de Cristo, es madre que engendra. Al Cristo total, es decir, el compuesto físico, físico, teándrico, con Dios en cuanto a la doble naturaleza divina y humana, teándrico es lo divino, lo, lo de Dios. Y el cuerpo místico, que es la iglesia, el todos los seguidores, todos los que estamos en Cristo, unidos a Cristo, que somos miembros de su cuerpo, pero también la Iglesia Santa, que es el cuerpo de Cristo, que también es divina, instituida por Cristo. Cuando Cristo resucitó, como nos dice eh, los Hechos de los Apóstoles, en esos 40 días que estuvo después de la resurrección, es decir, el tiempo pascual antes de su asunción a los cielos, narran los hechos de los apóstoles, que Jesús se aparecía, pero se aparecía frecuentemente, con cierta... Eh, narran solamente algunas apariciones, no todas, son algunas de las apariciones y, la, y narran solamente un hecho de esas apariciones ni dicen cuánto tiempo, ni dicen todo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, y ese ya es en San Lucas, en no los Hechos de los Apóstoles, los dos de Maús que se fueron, y era un camino largo, no pensemos que era un camino de, de, de 100 metros. Se fueron a la otra localidad. Y cuando iban de camino, Jesús les fue explicando por el camino todo lo que se refería a él en las Sagradas Escrituras, en los profetas. En, en, en Moisés, y entonces, empezando por Moisés y los profetas, todas las escrituras, les fue explicando lo que se refería a él. Pues, ven, solamente narra que, es el que les explicó, pero no dice lo que explicó. Entonces, en esas apariciones, fue, y esto ténganlo bien clarito y en cuenta, ¿eh? fue donde Cristo les explicó todo lo esencial de los sacramentos, de la iglesia, de todos los medios para la salvación. Estaba terminando de formar, había cosas que no lo podían ellos entender antes de su resurrección, que lo iban a, a comprender plenamente cuando viniese el Espíritu Santo pero que Cristo tenía que instituir y tenía que decirles los sacramentos, cómo, cómo eh, administrarlos, qué función tenía cada sacramento, por qué y para qué los sacramentos, y de qué manera tenían ellos que hacerlo. Eso fue lo que hizo Cristo durante los 40 días esos antes de su asunción. Ahí ya fue una catequesis, una preparación eh, que venía, que se aparecía, que les decía, que les hablaba. Pues claro, ¿sí? ¿cuándo si no? Entonces cuando ya les dijo ir al mundo entero, eh, predicar el Evangelio, el que crea y se bautice. Entonces, ¿y cómo tenemos que bautizar y cómo tiene que ser eso? Eso se lo dijo ahí en esos 40 días. Pero ya la misión propiamente de ir al mundo entero, de predicar y de bautizar, y ahí ya le dice administrar el sacramento. No le está diciendo, ve... Sino que tienen que administrar los sacramentos a aquel que crea. Por eso, San Pedro después, cuando llega allí a Cafarnaún y entra en la casa del centurión y ve venir el Espíritu Santo, a pesar de que ya ha venido el Espíritu Santo sobre ellos, les da el sacramento de la confirmación. Les impone las manos, hace lo que Jesús hizo, ¿ve? le administra los sacramentos, los bautiza primero, pues si ha venido el Espíritu Santo, sí, pues tienen que ser bautizados. ¿Veis? Y les da la, 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 el sacramento de la confirmación, les impone las manos. También con el óleo, etc. To, todas las cosas. Lo que pasa es que eh, ya vemos que en el Evangelio no todo, no todo, se explica todo lo que hacían en cada momento. Sino que se va diciendo eh, lo esencial, pero. Eh, a buen entendedor pocas palabras eso es